Muy buenas, gente. Bienvenidos a Zolocotroco. Bienvenidos a un nuevo noticiario de la sexta jornada de la Liga Hispana de Guerra. Como siempre, recordaros que tenéis todas las redes sociales de la LHG en pantalla y en la descripción del vídeo, así como los canales de los youtubers oficiales en los que podréis ver todos los resúmenes completos de esta jornada. Y ahora, sin más dilación, muy atentos porque comenzamos. En esta sexta semana se han ido notando las pérdidas de los cuatro clanes que ya no forman parte de la liga, teniendo por tanto bye week en sus respectivos enfrentamientos. La lucha por la cabeza de la tabla se intensificó con el transcurso de esta jornada, pues a pesar de que Golden Member sigue liderando la liga, Power Cup Z se cuela en la segunda posición tras encadenar un maravilloso 6-0 a su favor, seguido por Aquiles con el mismo resultado y Venezuela, que tras la derrota de Chilean Attack esta jornada ha ascendido hasta la cuarta plaza. Abrimos el grupo 1 con un enfrentamiento muy interesante, una guerra que nos dejó grandes plenos en ambos lados y que se saldó con la victoria de salvadoreños, por 55-51. Revolución Pigor casi planea un ayuntamiento 10 con dragones, pero no logró sin embargo cerrar un 9, hecho que aprovechó salvadoreños para dar un impulso a su guerra cerrando todos los ayuntamientos de este nivel y consolidando su victoria con plenos tanto en ayuntamiento 11 como en ayuntamiento 10. Estamos viendo un claro ejemplo de ello con un gran pleno que nos brindó Player, fijaros que viene ese Bowit, cómo conectaba toda la aldea con esos dos hechizos de salto y fenomenalmente empleaba la habilidad del Warden para sanar todos los boleros cuando llegaban al centro, eliminar la segunda inferno y una vez que caían estas dos defensas pues se quedaba con un plenazo en casita de salvadoreños, al igual que este otro gran pleno también con Bowit, en este caso de Tiki, que pues un mecanismo similar, ¿no? Fijaros cómo conecta el interior de la aldea con esos dos hechizos de saltos. Qué bien utilizada, pues ahí pues las rabias, ¿no? Ese juego de rabias con la habilidad del centinela. Y en última instancia, cuando caía ese inferno, es cuando se decantaba, ya que este ataque se podía intuir que iba a terminar en tres estrellas, como finalmente pues se quedó. Otro gran pleno, Ayuntamiento 9, en este caso de Vladimir, uno de los mejores plenos en este enfrentamiento que nos dejaba este Sexy Dragons. Qué bien utilizaba ese, bueno, fijaros cómo ha realizado un funnel perfecto y cómo conectaba la aldea con dos saltos. Una lectura maravillosa, puesto que se eliminaba los cuatro antiaéreos con ese kill squad basado en boleros, dos golems, rey y reina, y el resto de la aldea lo finiquitaba con dragones. Fue un ataque muy sobrado, no le quedan tan solo unas pocas defensas primer con esos dragones en la parte de la izquierda, entre las 6 y las 9, y el resto pues fijaros qué bien, qué buena guerra nos dejó este enfrentamiento. La segunda y la tercera de las guerras de este grupo no las vamos a poder traer, puesto que como hemos dicho son clanes, emparejamientos que no han tenido lugar y que tuvieron bye week. El cuarto emparejamiento de este grupo 1 nos dejaba un enfrentamiento de un amplio roster con 25 participantes, guerra que enfrentaba a Golden Members versus Killer Clowns y que tenéis el resumen en el canal de Diego de Golden Members. Una guerra que se decidió en los ayuntamientos 10 con la victoria de Golden Members. Una muy buena guerra en la que ambos clanes cerraron con eficacia los ayuntamientos 9 y no pudieron con los diseños rivales en ayuntamientos superiores, en el caso de 11, a destacar que Golden Member fue la primera war que no planeó ningún ayuntamiento de este nivel, algo que sin duda acrecenta la validez de los diseñadores de Killer Clown. Una gran guerra con amplio derroche de plenos en los ayuntamientos bajos que os animo a ver encarnecidamente en el canal de Diego de Golden Members para disfrutar de todos ellos. Como digo, también hubo plenazos en los ayuntamientos 10, como este de Madara de Golden Members, que pues finiquitaba con ese alumno, con esa reina, que aunque le quedó un poco al final ajustado, no dejó de ser pleno esos minions, eliminando el castillo del clan y logrando las 3 estrellas para Golden Members. Otro gran pleno en este mismo nivel de ayuntamiento fue el de Belens. Bueno, fijaros que bien el Queen Wally, que también iba a finiquitar con un Lalu. Iba por la reina, ahí va con,
con ese hechizo de rabia para eliminar el castillo del clan. Rin Arquera enemiga, también cae esa ballesta ahora y pues continúa por la parte de las 6. Está haciendo una limpieza muy muy buena con el rey. Fijaros cómo ese detalle de abrir con los rompemuros elimina ya ese segundo antiaéreo, se adentra hacia la torre inferno y una vez que cae, pues paralelamente ha empezado con un fly muy bien ejecutado, un pase imperfecto realizado con la reina y con esa última rabia conectaba el sabueso con los globos que le acompañaban para lograr las 3 estrellas, pues en un ataque realmente emocionante. Y en Ayuntamiento 9, como hemos dicho, también se vieron bonitos plenos, como este caso de Villalon City, que bueno, se marca todas las guerras plenazos de este calibre. Fijaros qué bonitos sexy dragons con un Quinchar muy muy bien ejecutado. Ahí visto cómo se eliminó 2 antihéroes y una ballesta, y ahí va con esos globos, con un, bueno, más que un sexy dragons, podría ser un Dralalun, ¿no? Porque acaba con ese Lalun pequeñito al final para los 2 últimos antihéroes, y pues 3 estrellas muy muy válidas y muy bonitas, igual de bien ejecutadas. Y en Killer Clown también, como decimos, se vieron buenos ataques, como este de Israel, en el que Nosso lleva una combinación de ejército bastante curiosa. Fijaros esas brujas con Valkyrias y un Queen Wall, algo que no se suele ver todos los días y que, bueno, pues los traemos a colación porque las Valkyrias no se suelen ver, como decimos, en Ayuntamientos 9. Muy bien conectada la aldea, fijaros qué bien, tenía todos los antihéroes en la parte superior, entra en el centro con una fuerza destructiva muy grande las Valkyrias y finalmente pues iba a ser 3 estrellas de una manera bastante bastante solvente. Y el último de los ataques de este enfrentamiento nos lo proporcionaba Golden Member, el atacante, ahí tenéis a Marín, que nos dejaba también un precioso ataque con ese Baby Dragons al final, un semi más babies, ¿no? Porque también lo acompañaba con esos globos. Estamos viendo un Queen Wall muy bien ejecutado con el que se eliminaba la Reina Arquera y ahí se encaminaba hacia esos antiaéreos. Muy bien conectado, fijaros el detallazo de soltar ahí desde la zona de las 8 de la aldea, los boleros, para que no se le desvíen 4 antihéroes que caían. Iba a eliminar también esa ballesta y lo veis cómo entra con esa fuerza destructiva el rey bárbaro y se eliminaba el resto de las defensas con Baby Dragons y unos pocos globitos para el final de la aldea. Como decimos, 3 estrellazas en una grandísima guerra de las mejores de esta jornada. El grupo 2 se abría con un ajustado encuentro entre City Gangster y Power Cup Z. Stream que tenéis en el canal de Sal en YouTube y que os recomiendo porque con esta victoria Power Cup Z, como hemos dicho al principio, se coloca en el segundo puesto de la tabla. Ambos clanes apostaron por su confianza en Ayuntamiento 9 e incluyeron 5 ayuntamientos más en la guerra, aumentando con ello la posibilidad de dejar sin cerrar este nivel. Por lo tanto, fue un emparejamiento de 25 versus 25 en el que no fue el caso, puesto que ambos planearon todo, los ayuntamientos bajo, y haciendo alarde sobre todo de su eficacia, pues planearon sin dificultad. La búsqueda de la victoria quedó relegada a los ayuntamientos superiores, obtenida por un 1% más por parte de Power Cup Z gracias a ese porcentaje superior en los ayuntamientos 10 y 11. Si City Gangster dejaron la mayoría de 10 y 11 con un 70%, hubo 2,90% por parte de los primeros de Power Cup Z que decantaron la balanza a su favor. City Gangster solvencia con brujas sobre todo y Power Cup Z nos dejó una exquisita variedad de combinaciones en los ayuntamientos 9, tal y como estamos viendo ahora mismo con este ataque de Kobe con ese super P.E.K.K.A, ¿no? Que le vivía hasta el final, aunque fueron 3 P.E.K.K.A en un HB-HG, que bueno, realmente interesante esta combinación que no se suele ver en todos los ataques, al igual que este Sexy Dragons tan bonito que nos dejaba Fran y bueno, un Queen Wall maravillosamente ejecutado con el que se iba a eliminar esos 2 antiaéreos y una pena porque su idea hubiera sido aún más, más lúcida, ¿no? Porque fijaros ese detalle en la que los rompemuros no consiguen abrir ese trozo de muralla, quedando por tanto un antiaéreo con vida que le iba a eliminar las sanadoras de la reina del Queen Wall, pero que no fue suficiente para frenar toda esa potencia de los dragones que acompañados con unos pocos globos iban a terminar haciendo el pleno para Power Cup Z. Y el último de los ataques que queremos mostrar, otro atacazo de ese Serpentina, fijaros ese
más babies para finiquitar un ataque que empezaba con un Stonet, tres golems acompañados de boleros, dos saltos para conectar todo el interior de la aldea, y fijaros que bien esos boleros, reina, rey, los tres golems de tanque, cómo iban a eliminar los cuatro antiaéreos rompiendo prácticamente, abriendo en canal a la aldea enemiga, y pues que iba a finiquitar con esos baby dragons. Ahí cae el último antiaéreo por parte de la reina, y aunque al final queda un pelín escueto, ¿no?, puesto que los globos no fueron suficiente para eliminar a ese Tesla y esa torre de arqueras, los baby dragons tenían una fuerza suficiente con la habilidad de la reina, que todavía no la había usado, para lograr las tres estrellas en una vibrante guerra. La guerra número 6 entre Andalucía y Venezuela nos dejó grandes ataques y una victoria venezolana que se asienta ya su buena racha en la LHG. El emparejamiento nos brindó buenos momentos y grandes plenos, tanto en Ayuntamiento 9 por ambas partes como en Ayuntamientos 11 y 10, donde Venezuela consiguió las tres estrellas en cada nivel. Destacar sin duda cómo en lo personal, después del ataque que os voy a mostrar de JR, se coloca este jugador en el top de mejor ataque hasta la fecha en Ayuntamiento 9, y os animo a todos los participantes de este nivel a superarlo y brindarnos joyas como las que nos regaló el jugador de Venezuela. Estamos viendo uno de los plenitos en Ayuntamiento 11, que bueno, fue yo creo que también un pequeño fallo por parte de Andalucía dejar un diseño anti-2, además un diseño, si no ha sido este, otro muy parecido, ya lo hemos visto planeado en el noticiario con esos dragones para finiquitar las tres estrellas en el ayuntamiento más alto de la tabla. También hemos dicho que había ayuntamientos 10 que quedaron con 3 estrellas, en este caso atacazo de Borja con este Bowitz en ayuntamiento 10, que no se suele ver tanto, no, bueno, no es que no se suele ver, sino que no es tan efectivo como en 11 al no poseer la habilidad del centinela, pero que en esta ocasión le salía bastante bien, sobre todo porque tiene unos muros bajos este nivel de ayuntamiento, ¿no? La aldea de Andalucía, en la que fijaros cómo ese rey al 40 conseguía romper el muro, eliminar la última torre inferno, y una vez esta había caído con la habilidad de la reina que la gastaba en ese momento, pues con un globito ayudando, eliminaba las últimas defensas, logrando las tres estrellas para Venezuela. Y ahora aquí tenéis el mejor momento de esta jornada para mí, este atacazo de JR, de Junior, que bueno, pues fue una maravilla, 32 rompemuros en Ayuntamiento 9. Fijaros qué sobrada ataque y qué lectura más exquisita, puesto que ve perfectamente cómo hay una death zone, no una zona muerta, una línea que divide la aldea, de este caso de Andalucía, de Giuseppe, en dos, y bueno, va directamente con un Queen Wall barriendo toda la parte desde las 9 hasta las 6 en sentido contrario a las agujas del reloj. Muy bien ese rey con una sanadora para aumentar un poco la vida, con esos boleros en el castillo haciendo la limpieza, y fijaros todos los rompemuros ahí cómo se lanzan al ataque, además utilizando esa rabia perfectamente para reponer toda la vida de una reina que estaba siendo atacada por dos ballestas. Conecta con los rompemuros y ya pues cae todo lo de la aldea con unos pocos montapuercos, todavía le sobrevive el rey, los boleros y bueno, ese Quinchar maravilloso con 32 rompemuros que nos regalaba una de las mejores guerras de esta jornada. En el número 7 tenemos una disputada guerra entre Costa Rica Drakis y Hilo España War, cuyo stream tenéis en el canal de Mars a YouTube y el resumen en el canal de Roger Slice, que os invito a todos vosotros a pasaros y verlo desde ahí. Fue una disputada guerra que nos dejó muy buenos ataques en Ayuntamiento 9, pues ambos clanes empataron y Sigilo España War nos dejó un Ayuntamiento 10 con un más de 90%. Del mismo modo, Costa Rica Drag dejó también un Ayuntamiento 11 y un Ayuntamiento 10 con un porcentaje similar respectivamente. Aún así, la diferencia de porcentaje en el resto de ayuntamientos superiores otorgó el triunfo a Sigilo España War, que cerró eficazmente todos los ayuntamientos 9, tanto o igual del mismo modo que Costa Rica Drag, brindándonos estos atacazos que estamos viendo ahora mismo, como el de Carlos Pro de Costa Rica Drag, con este Sexy Dragons al final, con unos pocos globos ayudando, con una reina arquera que le había quedado viva, y fijaros, una rabia, una curación, qué sobrada ataque que se pudo marcar, pues ahí lo veis, un doble swag con rabia y curación, le sobró prácticamente todo, con un poder de destrucción esta ejecución de Carlos Pro, pues realmente, realmente interesante. Y otro de los buenos ataques fue este de Flash, en el que fijaros cómo va a atacar, pues prácticamente con un ataque Gowi, con golems, y ahí lo tenéis con magos, y bueno,
un Queen Wall que se iba a unir con esos tres golems, un Birmingham y unos boleros para ayudar, porque bueno, los boleros siempre están open en Ayuntamiento 9, evidentemente. Y fijaros cómo curiosamente se liban por la parte de la izquierda con ese rey, enlazaban ya con todos esos magos, otro salto en la derecha, justo en la zona de las 6 que permitía entrar a la reina, y la potencia del ataque con todos esos magos golem todavía vivos, pues ahí lo veis, destructivo, con tres estrellazas que nos brindaba Flash. Al igual también que este otro Sexy Dragons de Shot, otro pedazo de ataque, ahí lo estáis viendo, pues muy muy bien ejecutados, como utilizaba ahí una curación y una rabia justo encima para los boleros porque tenían que vivir y eliminar ese antiaéreo. Ahí la reina, fijaros cómo sin Queen Wall ni nada, simplemente la reina sola iba a eliminar los cuatro antiaéreos al final y eliminar el resto de las defensas con esos Sexy Dragons que planeaban el ayuntamiento de Frenchu de Sigilo España War en una muy emocionante guerra y vibrante hasta el final, puesto que, como hemos dicho, se decidió en los porcentajes de los ayuntamientos superiores. La guerra número 8 fue un enfrentamiento entre Version Top y Artificieros, cuyo resumen tenéis en el canal de God of War YouTube, y con el que Artificieros vuelve a encaminar el rumbo tras la war pasada versus Aquiles, logrando una solvente victoria versus Version Top, que a pesar de dejarnos eficaces ataques en Ayuntamiento 9, no logró planear 4 Ayuntamientos 9. Por su parte, Artificieros cerró un Ayuntamiento 11 y un Ayuntamiento 10 y nos regaló muy buenos ataques en Ayuntamiento 9. Estamos viendo uno de estos plenos de Answer, es el que está atacando por parte de Artificieros, ahí lo veis cómo cerraba un Ayuntamiento 11 con un bonito ataque de mineros para no ver todo Bowitz. Fijaros qué bien conectaba hacia esa especie de paz y no con la reina, que también iba a ser la encargada de eliminar, ahí lo veis con la habilidad la última torre inferno, dejando vía libre para destrozar la base de Albert de Version Top por parte de los mineros, que junto al guardian y a las sanadoras finiquitaban las tres estrellas. Y otro gran ataque que también se vio en Ayuntamiento 9 fue este de Ramiro, en el que pues nos dejó una interesante combinación de ejército, y lo veis con esos montapuercos para mostraros también variedad en este noticiario, porque también se vieron muchos ataques con montapuercos, ¿no? Sobre todo en bastantes guerras, y bueno, este fue muy solvente, realmente interesante, ya que le sobró una cantidad ingente de montapuercos en una gran guerra. El grupo 3 salía con dos guerras que, como hemos dicho, tenían bye week y no podemos ofrecer. Ahí las tenéis cómo se jugarán la siguiente jornada, cosa que sí podemos ofreceros esta ocasión, el emparejamiento entre Mayan Empire y Área 51. Guerra número 11 que tenéis en el canal de Les Maytuf, es su resumen, y fue una guerra de 25 versus 25 en la que Área 51 logró la victoria gracias a un pleno en Ayuntamiento 11 y a pesar de no cerrar dos Ayuntamientos 9. El gran número de ayuntamientos de este nivel también pasó factura a Mayan Empire, pues no logró cerrar 5 Ayuntamientos 9 y dejaron un 10 con una sola estrella. Estamos viendo uno de esos plenos, en este caso de Área 51 de Punisher, cómo lograba conectar toda la aldea de Luis Pinzón de Mayan Empire con dos hechizos de salto. Muy bien la ejecución con ese Bowitz que finiquitaba pues la aldea. Ahí lo veis en el momento en el que conectaba esa reina arquera con la última de las torres inferno y pues el resto de brujas que siguen muy fuertes acompañadas con el Warden y todavía la reina arquera con la habilidad, pues lograban las tres estrellas para Área 51. Y en Ayuntamiento 9 también tuvimos grandes ataques como este de Malak de Área 51, aunque me gustaría destacar los plenos que Mayan Empire logró a Go Bajo con una combinación pues que antes hace tiempo en Clash of Clans se veía bastante y que ya no es tan popular, puesto que en el momento que salieron los boleros se dejó de usar mucho las Valkyrias. Así por tanto en la LHG no se suelen ver este tipo de combinaciones y por eso repito que me gustaría destacar este tipo de plenos. En esta ocasión os he traído este Lalun, Quinchar con Lalun de Malak, porque me pareció una ejecución tan buena que debía estar en este noticiario. Fijaros qué bien conecta, es un fly muy muy bien ejecutado, ahí va el último sabueso, va cubriendo todavía, haciendo la limpieza con los minions que le quedaban y logra las tres estrellas en el momento que caía esa torre de arqueras.
La última guerra de este grupo 3 nos dejaba un enfrentamiento muy parejo entre la Gran Alianza y Cataluña, cuyo resumen tenéis también en el canal de God of War YouTube. Un emparejamiento, como decimos, en el que acabó dominando Cataluña gracias a su solvencia en los ayuntamientos 9. Como ocurre muchas veces, es este nivel de ayuntamiento la clave de la victoria, y en este caso fue así, pues la Gran Alianza jugó un gran papel, sobre todo los ayuntamientos de arriba, logrando planear incluso un ayuntamiento 11, el número 1 de Cataluña, pero dejó 4 ayuntamientos 10 sin cerrar, que acabaron costándole la guarda. Cataluña, por su parte, dejó un ayuntamiento 11 casi con 3 estrellas y un ayuntamiento 9 sin cerrar. Aún así, el resto, las 51 estrellas, fueron suficientes como para obtener la victoria. Estamos viendo el pleno de Thais de la Gran Alianza, que, como decimos, parece que encaminaba en un comienzo la guerra hacia la parte de la Gran Alianza, puesto que cerrar un ayuntamiento 11 desde el inicio, cerrar un ayuntamiento 11 siempre supone un pasito más para llevarse la guerra, pero los ayuntamientos 9 son siempre fundamentales. Y tenemos algunos de los ataques que nos dejó este enfrentamiento por parte de Conde First de Cataluña con este Quinchar, que también finalizaría con ese cojo. Ahí lo estamos viendo, bueno, un Quinwall en un inicio, como elimina la reina arquera, el castillo del clan, van esos boleros, se le desvió el rey ciertamente, pero no, eso no impidió que el resto, el grueso del ejército, con ese espacio central en el que iban curando las sanadoras a los boleros, fuera el suficiente para hacer un passing a los montapuercos, que con las curaciones lograban las 3 estrellas. Y otro gran ataque, en este caso de Big Man de la Gran Alianza, pues esta combinación tan curiosa en la que se llevaba un P.E.K.K.A, un super P.E.K.K.A, ¿no?, que se le domina cuando está, o un P.E.K.K.A Walk en este caso, con esas sanadoras, valquirias, boleros y reina arquera junto al rey que introducían en el centro de la aldea. No lleva golems, puesto que el tanque de las valquirias, los boleros, los reyes eran suficientes, pero fijaros cómo al final se queda un poco escueto ese centro de la aldea, y son los reyes de alto nivel los que terminan por hacer las 3 estrellas. Le había quedado algunos un baby dragons por la parte superior, y ya solo le queda una torre de arqueras que con esa rabia que le sobraba lograba las 3 estrellas. Me gustó la combinación, aunque es cierto que quedó al final bastante apretado el ataque de una gran guerra. Y abríamos el grupo 4 con el emparejamiento entre War Sin Fronteras y Chilean Attack, guerra que tenéis el stream en el canal de Teo y el resumen en el canal de Diego Venezuela. Un disputado encuentro en el que ambos clanes lograron cerrar con efectividad los ayuntamientos 9, decantándose la War en los ayuntamientos 11, donde War Sin Fronteras obtuvo un plenazo gracias a Fernanda, que les otorgó la victoria. Esa estrella, como decimos, fue la que decantó la balanza, y aunque no he podido traer el resto de ataques que me gustaría, sí tenemos el pleno, como hemos dicho, en Ayuntamiento 11, que le daba la victoria a War Sin Fronteras. Repito que tenéis todos los ataques en los canales que os he nombrado y que os animo a todos vosotros a que veáis. Fue una guerra muy muy pareja, como estáis viendo, en la que si un ayuntamiento 11 fuese el que decidió, es que el trabajo que se hicieron en los 9 fue bastante bueno. En este caso, pues este plenazo con este Quinchar y ese La Luna al final, pues daban la victoria a una War Sin Fronteras que está también últimamente bastante solvente en la LHG, y que bien conectaba esa reina arquera con ese salto. Es que fue un detalle muy muy bueno cómo logró entrar con la reina hasta la última torre inferno, que en el momento que caía, que si no se hubiera complicado el ataque sin duda, en el momento que caía con esa habilidad del Warden que por fin lo utilizaba, pues eran 3 estrellazas, como decimos, para War Sin Fronteras, que se llevaba con este atacazo la victoria. La guerra número 14 entre Coke Spain y Cowboys Elite la tenéis en el canal de Lesma y en el resumen que subió Quacky. Fue un vibrante encuentro en el que se mantuvo muy igualado todo hasta el final. Una victoria para Cowboys Elite, que cerró con eficacia los ayuntamientos 9 y nos dejó un buen pleno en 11. Por su parte, Coke Spain no corrió la misma suerte y se resistió un buen diseño del ayuntamiento 9, como en los ayuntamientos 11, que no recibieron ninguno 3 estrellas. Por tanto, Cowboys Elite se llevaba la victoria frente a una Coke Spain que
casi, digamos, logra los ayuntamientos 9 y equilibrar un poco la balanza. La victoria fue más o menos holgada, con ataques tan buenos como este de Cowboys Elite que estáis viendo con ese pleno en ayuntamiento 11. Le salió el Bowitz finalmente, con esa reina arquera con toda la vida, esas brujas que todavía iban hacia las 12 de la aldea, con toda la salud, esas sanadoras que habían repuesto toda la vida de la reina, y tres estrellezas que se quedaban en casa de Cowboys Elite, logrando, como decimos, pues esa solvencia a los ayuntamientos superiores que les decantó la balanza a su favor. En Ayuntamientos 9 también se vieron ataques bastante interesantes, como este de Sir Golem, en el que nos dejó un Gojo, aunque fue realmente pues un Marsho prácticamente, porque fijaros la cantidad de montapuercos que llevaba, todas las curaciones destinadas a esos montas, con ese hechizo de veneno para eliminar los esqueletos, y fijaros qué bien, qué cantidad de montapuercos le quedaban al final. Muy solvente el ataque, ni ese Tesla Troll podía impedirle que fueran tres estrellas para Cowboysel. Y el último de los ataques que queríamos mostraros, en este caso de Mr. Belladonna, pues en Ayuntamiento 9 también, con este atacazo que nos dejó en un Golalun, muy bien ejecutado, eliminaba el castillo y lo veis, la reina, y quedaban dos antiaéreos, pues un pase imperfecto para ese Fly, que perfectamente ejecutado también demostraba que en Ayuntamiento 9 saben hacer las cosas muy bien los chicos de Coke Spain. La penúltima de los enfrentamientos, Aquiles versus los Lobos, lo tenéis el stream en el canal de Guille en el EP 28 y el resumen en el canal de Henry 504. Fue una guerra, desde ahí lo veis, 66 a 64, que se decantó por parte de Aquiles. Un enfrentamiento en el que ambos clanes pactaron una guerra de 25 versus 25 con 6 ayuntamientos 10, 4 ayuntamientos 11 y el resto 9. Aquiles, como decimos, cerró solventemente todos los 9 y logró incluso un pleno ayuntamiento 10 que le otorgaba la victoria sobre los Lobos, quienes no cerraron un ayuntamiento 9 ni pudieron lograr plenos arriba. Estamos viendo este plenito de ayuntamiento 10 de Aquiles, muy bien ejecutado con esos mineros, qué bien hacía pues el funnel por ambos lados con los boleros, el rey y ese Queen Wall que le mantenía vivo hasta el final. Tres estrellazas para Aquiles, que también nos regaló interesantes ataques en Ayuntamiento 9. Interesantes ataques, como decimos, como este pedazo de Queen Wall con un Sexy Dragons para finiquitar la aldea, muy bien ejecutado, puesto que yo creo que en un principio casi parecía que se iba a ir la reina, que se le iba a desviar, finalmente la se reconduce y pues esos antiaéreos iban a ser claves, al igual que eliminar el castillo del clan, y lo veis, también bueno, se quitaba el rey bárbaro por medio, pero una vez que avanzaba el Queen Wall y ya solo quedaban dos antiaéreos a los cuales podía llegar la reina arquera, ahí lo tenéis, se elimina el último de los antiaéreos posibles para el Queen Wall, pues el resto del ataque lo eliminaban los dragones, ahí tenéis cómo iba a caer el último antiaéreo y esos globos en un ataque muy muy efectivo. Y el último de los ataques, en este caso por parte de Kirby, de Aquiles, nos dejaba también una combinación de ejército muy curiosa con ese Brimstone, lo tenéis, tres golems, esos boleros, cómo conectaba toda la aldea, ahí entraban, justo eliminaban la reina, iban a eliminar los antiaéreos y se dejaba, ahí tenéis un Backend Loons, unos globos para el final, para las defensas que quedaban, que no habían alcanzado por el interior con esos boleros y el Kill Squad inicial. Muy buena ejecución en un ataque bastante pues, diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, en una guerra muy emocionante entre los Lobos y Aquiles Clan. Por último, el último de los enfrentamientos de Night War versus Argenkog, como decimos, no ha podido realizarse puesto que por un fallo se aplazó la guerra y no lo traemos en el noticiario. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado este sexto resumen de la Liga Hispana de Guerra. Darle like al vídeo si os ha gustado, chicos, apoyarlo, difundirlo, no lo olvidéis, y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo con mucho más Clash of Clans.